Hello, hello, good evening everyone. How are you? Oh, someone is listening to music. Hello, hello. Hello, everybody. Are you there? Are you there? Oh, there you are. There Good you evening, are. teacher. Hello, good evening. How are you? Fine, fine. And you? Very Thank you, good. teacher. Thank you so much for asking. Hello, hello, David. How's everything? Everything Very good? good, teacher. Very good. Hey, that's perfect. What about the rest? How are you guys? Everything good at home? Is everything good at home? Yes. Excellent. Welcome. Welcome to the last session. Oh my God, I can't believe it. We did it. We did it. Lo logramos. Lo hicimos. Excellent. Very good. Buenas noches. Buenas noches. Hello, hello, good evening. How are you? Hola, hola. Everything good? Everything good? Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Everything good? Todo bien, gracias a Dios. Excellent, very good, guys. Yo estaba preocupada porque por ahí empecé a ver de pronto que muchos estaban escribiendo que tenían problemas con el internet, right? Por la lluvia. Is it raining in your houses? Is it raining? Yes, no? Yes, like a lot, yes. Or just a little bit, a lot, a lot. No, oh my God, yeah, here in my house it's raining a little bit right now, pero ya se siente que hay tormenta, right? Por lo menos el perrito tal vez no va a estar ladrando ahora en la noche, because it's raining. Very good, the only problem is the internet connection. We will see what happens, ya vamos a ver qué sucede. Okay, very good, guys. Bueno, what is the rest of the students? ¿Dónde estarán los demás alumnos? Solo tenemos 14 y somos como 48,798. Ah, mentiras. Somos varios, right? Me sorprende que solo hay 15. Maybe they are having problems with the connection, maybe? Or maybe they are sleeping? Posible. No, maybe. Probably. Maybe they are eating, right? Technical problems? Probably, maybe, we don't know. Probably, maybe they are eating, right? Maybe they forgot the class. Tal vez se les olvidó la clase. No, I don't think so, right? I don't think so. Después de ya 4 semanas, no creo, right? Very good, very good, guys. Well, we are going to start with the class. Esperemos por ahí que los compañeros se vayan incorporando poco a poco, que no tengan mayor problema. And well, here we are. Here we are. As I mentioned before, today is the last session, guys. Este día es nuestra última clase, session 16. We did it, so congratulations for that. So we are going to start. I think someone has the microphone on. Si me ayudan verificando sus micrófonos, creo que por ahí alguien lo tiene encendido. Thank you so much. That's perfect. Thank you. Okay, guys. Well, as I mentioned before, today is the last day of classes. We will see what's going on. Espero que estén listos porque, bueno, este día vamos a tener 2 actividades únicamente en esta última sección. Vamos a, por acá tengo el tema de la última unidad que hemos visto, que fue What are you doing? Y lo que vamos a hacer este día es un review en final exam. El final exam es el que ustedes tenían que completar en la plataforma. Lo vamos a revisar ahora, lo vamos a resolver juntos. Quizás no todas las partes, pero sí las partes más esenciales y que quizás de pronto pudieron haber tal vez presentado un poquito de dificultad, qué sé yo. Las vamos a revisar juntos. Y después de hacer esa revisión para el examen final, por si hay alguna duda, ¿verdad? Lo vamos a revisar juntos y luego de eso pues vamos a hacer una última actividad de speaking en la cual vamos a poner en práctica absolutamente todo, todo lo que hemos aprendido en ese nivel. Así que espero que se acuerden desde la clase number one, number two, number three, si no empezar a ver esos apuntes, right? So, well, we are going to start with the review. So remember, we are beginner number one, and this is the session 16. Como hemos esperado para decir eso, right? Session 16. Very good. So right now, we are going to go to the final exam. Déjenme ver por ahí.
Creo que mi internet está un poquito loco. Se escucha cortado. Sí. Lo acabo de notar. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Me escuchan mejor? Like a robot. Es mi nueva voz. Sí, escucha bien cortado. Vamos a dejarlo un segundo. Si no, déjenme hacer un movimiento por acá. ¿Me escuchan bien ahora? Ahorita ya la escucha. ¿Ahorita sí? Sí, se escucha mejor. Ahora mejor. Ah, ok. Es que estaba practicando mi voz de robot. Es lo que no les había dicho. La vez anterior practiqué cómo quedarme friseada. Y todos dijeron, no, la teacher tiene. Pero no, yo estaba practicando. Ahora es my robot voice. I'm just kidding, guys. Sorry about that. Creo que la tormenta ya está empezando a afectar acá también mi internet. Pero bueno, si de pronto me escuchan como cortada o like a robot, me avisan, ¿ok? Voy a hacer diferentes cambios por acá para ver cómo podemos mejorar la conexión. Well, we are going to start. Déjenme mostrarles por acá el examen. Como les mencionaba antes, ¿verdad? Vamos a ver únicamente ciertas partes, quizás las partes más, no más importantes, pero quizás las que de pronto quizá pudieron presentar un poquito más de inconvenientes, pensaría yo. Bueno, todos pueden ver mi pantalla en este momento. Quiero que me confirmen. ¿Están viendo el examen? Sí. Yes. Perfect. Bueno, la parte de listening, eso sí, no la voy a tocar. Ok, el examen de listening no lo voy a tocar porque nos quitaría mucho tiempo estar escuchando. Así que esa parte no la voy a tocar. Vamos a ir directamente a la parte gramatical. Así que aquí voy a pedir la colaboración de todos. Ok, vamos a empezar con la parte en donde teníamos que leer y escribir preguntas. Veamos cómo nos va en esta parte. Tenemos ahí una pequeña conversación. Le dice, hey, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Y ahí sigue la conversación, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué le habría preguntado para que la persona le contestara? No, they're not from England. They're from Australia. ¿Qué creen que pudo haber sido la pregunta ahí para que le contestara eso? Are they from England? Ah, muy bien. Excelente. Are they from England? Muy bien. ¿Cómo sabían ustedes que era una pregunta de sí y no una WH question? A ver. ¿Cómo sabían? Por la respuesta. Muy bien, Carlos. Excelente, muy bien, Carlos. Efectivamente, siempre ese es el primer detalle en el que usted tiene que fijarse. Siempre que vaya usted a crear una pregunta o un ejercicio donde tenga que crear pregunta, vea la respuesta. Si la respuesta empieza con un sí, con un yes, con un no, automáticamente la pregunta es con una yes no question. Nunca puede ser una WH question si su respuesta es yes no, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos excelente. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Luego la segunda, la respuesta le dice la persona. We are from New York. Aquí es diferente. ¿Cuál será la pregunta? Ajá. Are you from? Very good. Acá yo en mi respuesta no tengo ni sí ni no, así que no puede ser una respuesta de sí y no, tiene que ser una WH question. Entonces la pregunta era, where are you from? Pero en este caso, vean el pronombre, we're from New York. ¿Será que tendría que cambiar por ahí el sujeto? No somos de Nueva York. Tal vez no, ¿verdad? Porque el you puede ser como ustedes directamente. Entonces, por eso es que contesta con we y el sujeto es un poco diferente. Pero se puede. Muy bien, veo que lo están haciendo muy bien. Veamos. I think she's 22. What is the question? How old is she? How old are you? No. How old is she? Ah, very good. Vean el sujeto.
Vean el sujeto que se está utilizando. Entonces, how old is she? How old is she? I think she's 22. Creo que tiene 22. Very good, guys. Muy bien. How old is she? How old is she? Very good. Let's go with the number four. Se está bien entrecortado. ¿De nuevo? ¿Se me escucha cortado? ¿Me está no. ¿No? ¿No? Pues ahora no fui yo. Ahora no fui yo. Thank you so much. Gracias. Are you your language Spanish? One more time. Language Spanish? Language Spanish? Is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Muy bien. It's my first language. Spanish? No. Very good, guys. Number five. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you Japanese? Ah, very good. Japanese. Are you Japanese? ¿Es usted o eres tú japonés o japonesa? Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Very good. ¿Alguna duda que haya surgido en esta primera parte, chicos? Esto fue como de las primeras cosas que estudiamos, right? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que no se entendió por qué la respuesta era así? ¿No? No. Hey, excelente. Estamos excelente, entonces. Bueno, esa era la segunda parte. Vamos a ir ahora a esta parte. Déjenme ver, creo que es esta. Aquí está. Esto era un poquito más de vocabulario. Decía, choose the correct adjective to complete the sentence. Ajá. Dice la primera. Larry isn't serious. He's funny. Ah, very good. Thank you so much. Muy bien. Si no es serio, entonces es funny, right? Funny. Las otras dos opciones son irrelevantes para la descripción que me han dado. Very good. Funny. Number two. Jan is a really good student. She's very smart. Ah, very good. Smart. A synonym of smart. Un sinónimo de smart que conozcan. Tenemos otra palabra por ahí bien común que significa lo mismo. Intelligent. Very good. Very good. Intelligent, right? Smart is the same. Perfect. Very good. Let's see the next one. My teacher isn't short. She's tall. Very good. Pretty, maybe, right? Pretty, maybe. Tal vez está pretty la teacher, pero en este caso sería tall, right? Quizás no soy yo porque yo soy short. No, it's not me, it's another teacher. Very good. Let's see the next one. My brother is good looking. He is handsome. Very good. Excellent. Handsome. ¿Y será que puedo decir my sister is handsome? No, right? Solo para handsome is only for men. Only for men or only for boys. Very good. Entonces, ¿cómo digo que mi hermana es bonita o guapa? It's beautiful. It's pretty. Beautiful. Pretty woman. Very good. Very good. Like the movie, right? Excellent, guys. Perfect. Very good. Veo que este examen todos se han de haber sacado 10. Yo sé que sí. Veamos esta opción. Dice, choose the correct answer. Aquí teníamos que tener mucho cuidado con respecto a la escritura, right? Veamos. Dice, escoja la respuesta correcta. Choose the correct answer to the question. So it says, is this Sue's scarf? Which one is correct? Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. Yes, they're hers. What is the correct answer for you? No, it's not hers. No, it is not mine. Hers. It's mine. It's mine. Ajá. ¿Por qué esa y no la de yes, they're hers? Porque no es de ellos. Estamos hablando de persona de una singular. Ah, very good, excellent, very good, yeah. So in this case, this one should be the correct answer, right? Excellent. Number two,
whose boots are these? Let's see the options. What is it? Maybe they're Katie's. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. What do you think? Maybe they're Katie's. Maybe they're Katie's. Maybe they're Katie's. Yes. Yes. Very good. Yes. Excellent. Very good. Are these Lisa's gloves? Are these Lisa's glove? Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. Yes, they are hers. Yes, they are hers. Excellent. Very good. Fantastic. Whose hat is this? Whose hat is this? Maybe their cat is. No, it's not hers. Mine. I think it's yours. I think it's yours. I think it's yours. Bien fácil estaba esa. Ni tenían esa opción en las anteriores, right? Por deducción, como decía Alexis, right? Veamos. Are these Peter's and Katie's coat? No, they aren't theirs. They are ours. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. No, they aren't theirs. No, they aren't there. They are ours. They're ours. Excellent, guys. Ya ven, bien fácil estaba el examen. Ya ven. Wow, todos seguramente se sacaron puros dieces. Bueno, vamos ya casi a las partes finales. Creo que solo nos hace falta dos partes por ahí. Veamos este. Este estaba el tiempo que estamos viendo actualmente. Use the correct present continuous form of the verb. O sea, aquí hay que fijarnos en el spelling sobre todo. Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. No, I am wears a suit. What is the correct answer? No, I'm wearing a suit. A suit. A suit. Ah, very good. This one, ¿verdad? En la primera, ¿qué es lo que le hace falta? El M. Verb to be. Y en la última, ¿cuál es el problema? Wearing. Very good. Muy bien. Entonces nos quedamos con esta, ¿verdad? Is Mr. Sims wearing a tie? No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. What is it? What do you think? Is Mr. Sims wearing a tie? No, he's not wearing a tie. Ah, very good. Acá, ese no es mi perrito, ahora no soy yo. Sure. Ya se fue a dormir. I'm sure. Si no lo escucharan aquí en el oído, really, es que en serio se escucha. Yo he escuchado la grabación, se escucha como que aquí a la par me está ladrando, como que aquí lo tengo chineadito. It's a big dog. Very good. There you go, guys. Are Ed and Sue wearing sweaters? What do you think? Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. No, they're wearing sweaters. What is the correct answer? No, they're not. It's very hot. Ah, very good. Por discriminación de las demás, ¿verdad? Para ver ahí cuáles eran las posibles opciones. Is it raining? Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. No, it's raining not. What is it? No, it's not raining. No, it's not raining. It's snowing. Excellent, very good, very good. Los felicito ahí, lo hicieron perfect as always. That was fantastic, thank you so much. And now the last part, I guess, this is the last part, I think. The time. We needed to select the correct time. So for example, for this club, what time is it? What time is it? What do you it's think? It's 10 to 7. It's 10 to 7. Ah, very good. It's 10 to 7. Very seven. Good. It's 10 to 7. Hay otra respuesta. A ver.
It's 6:50. It's 6:50. Very good. Ah, quizás tenían que marcar. Déjenme ver. Son dos respuestas. Ah, sí, dice 2 possible answers. Ah, very good. Entonces acá entraría lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Las dos formas en las que podemos decir la hora. Esta es como la más fácil, ¿verdad? Pero la más común realmente es esta. Pero es bueno ustedes que conozcan las dos por cualquier cosa, ¿verdad? It's 6:50 o diciendo faltan 10 para las 7. Any of those. El que usted prefiera, pero lo más común es utilizar esta que está acá. Very good, pero veo que sí se aprendieron el reloj. That's good, that's good. Veamos esta. What time is it? It's 9:45. 45? 9? It's 45. A quarter to 10. It's 8:45. It's 9 or it's 8? 8. 8. No, 8. 8. Ah, 8. Very good. It's 8:45. It's 45. It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. Ah, very good, very good. It's a quarter to 9. Very good. Por ahí escuchaba, it's a quarter to 10. Ya tenía miedo. Very good. Let's see the next one. What time is it? It's 11:05. Ah, it's 11:05. It's 11:05. Another possibility? It's 5 past 11. Very good. Si yo no quisiera usar ese past, ¿qué otra palabra podría yo utilizar? ¿Qué es más usado acá en América? After. After, very good, very good. Recuerden que acá en América es un poco más común utilizar after y allá por Europa, pues cuando usted vaya a pasear o si ya fue, es más past. Very good. Okay, I think that's it. ¿Me hace falta alguna parte? Veamos. No. No, right? No, that is the end. Entonces, básicamente, ese era el examen de todos, si se fijan. Ese examen sí comprendía todo lo que hemos estudiado con respecto a vocabulario y estructuras gramaticales, right? Entonces ahora, antes de pasar a la siguiente actividad, voy a preguntar si hay alguna duda. Por ahí está Alexis que dice que por fin se pudo conectar. Alexis, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que pudo conectarse por ahí. Déjenme por aquí cerrar esto. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, antes de que pasemos a nuestra última actividad y práctica general de todo el nivel, quisiera saber si hay preguntas sobre algo que hayamos visto en el examen, sobre alguna estructura que de pronto usted me dice, teacher, yo no me acuerdo muy bien de esto. Tell me, ok, I can help you out. Les puedo ayudar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas en general sobre el curso? ¿No? Everything fine. Are you ready for beginner number 2? Yes. ¿Están listas para el número 2? Yes. Sí, teacher, que hayamos pasado a otra cosa. Yes. Very good. No, yo estoy segura que todos pasaron. Todos pasaron. Estoy más que segura de eso. Ok, guys. Bueno, pasamos de noche. Y de noche. Aquí sí fue que literal, Marvin. Pasamos de noche. Very good. Very good. Nunca habían tenido este horario para estudiar ustedes. No. No? Is it the first time? Is it the first time? ¿Esa es la primera vez para ustedes? Yes? Sí, primera vez. Okay. Got it. Okay. No, toda la universidad la hice de noche. Oh, really? Ah, entonces usted ya es una experta en esto. Wow, very good. No, yo veo uno que ya siento que quizás uno por ahí termina la clase a las 9 y 9:10. Ya están dormiditos, ya. Yes or no? Yeah, right? David dice que sí. Ya, yeah, David, ahí quizás a la par de la cama tiene ya todo. Se termina la clase y se acuesta. No, ¿verdad, David? Tampoco. Tiene que ir a cenar después. Tiene su micrófono apagado, David. No le escucho si me está diciendo algo. No le escuchamos. Yo creo que ya viene la tormenta. Está lloviendo.
Está haciendo mimicking, quizás. Está haciendo mimicking. Adivinemos qué está diciendo David. Bueno, vamos a continuar entonces. Tengo por aquí una última práctica. Lo vamos a hacer todos juntos y luego lo vamos a hacer en parejas. Les voy a mostrar acá. Bueno, ya hicimos por ahí el pequeño, algunas respuestas. Igual, hay alguien que tenga alguna duda sobre alguna respuesta que se dio en el examen y me dice, teacher, yo no sé por qué pusimos eso. Teacher, no sé por qué esa respuesta es así. Hable, ok, no tenga pena. Y entre todos ahí podemos encontrar una solución. Veamos, vamos a ir entonces a la última actividad. Vean eso, qué bonito que tengo por ahí para ustedes. Bueno, tengo acá esta speaking practice y tengo esta wheel, tengo esta rueda. Lo voy a hacer primero con algunos de ustedes para que vean cómo funciona y luego lo van a hacer ustedes individualmente. Entonces, acá si se fijan dice spin, que significa girar. Yo puedo spin y cuando yo quiero la detengo y me aparece acá una flecha que me indica un número. Ese número me va a dirigir directamente a una pregunta top secret question. Así que get ready for the question. Voy a hacer una demostración con alguno de ustedes. Veamos, le voy a pedir quizás a Jenny. Jenny, this question is for you. Voy con Jenny, ella va a ser ahí la voluntaria forzada. Y Jenny dijo, sí, yo no fui voluntaria. Está lloviendo, no se oye. No, utilicé la técnica, me quedé friseada. Oh, oh, like the robot, voice robot. No, sí, oh. Ya ven, Jenny aprendió. Very good, Jenny. Thank you so much. Veamos. Entonces, para Jenny le salió el número 2. Entonces, yo voy a mostrar por ahí la pregunta para Jenny. La pregunta es, how do you spell your first name? How do you spell your first name, Jenny? J-E-N-N-Y. Perfect, very good. No estaba bromeando cuando les dije que esto era desde el principio, right? Por si decían, no, la teacher ni se va a acordar del abecedario, but yes. Uno dijo que iba a haber fiesta. Yeah, this is the party, por eso les traje la wheel, ¿ve? Para que se sienta como en la Chicago. Usted imagínese que va girando ahí, Alexis, de alguna manera. And this is the party. Welcome. Very good. So, vamos a hacer un poquito más de práctica con ustedes y luego lo vamos a hacer individualmente, ¿ok? Veamos, como Jenny fue la voluntaria forzada, ahora ella va a elegir a otro voluntario forzado. A ver, Jenny, ¿a quién escoge? Vamos a ver, vamos a ver. Get ready, get ready. Vamos a escoger a Jonathan Rodríguez. Ok, Jonathan. Are you there, Jonathan Rodríguez? Jonathan. Yes, teacher. Yes, excellent. Ok, Jonathan, este es para usted entonces. No coloco la cámara porque no me carga. Ah, ok. Not a problem, Jonathan. This is for you. Oh, my God. What time is it? Look at your watch and tell me, what time is it? Estoy viendo la hora ahorita, right? Ya lo vi, ya lo vi. Ajá, Jonathan, what time is it? It is 29 past 9. Ah, past excellent. Nine. It's 29 past 9. Very good. Esta es la primera opción. Y la segunda opción, la no tan común, Jonathan, ¿sabe cuál sería? ¿Ah? It is 29 after 9. Ajá, eso es igual que past. Pasa, es la misma. Sí, sí. Entonces, usted se refiere a... A la otra forma. It is 9 to 29. Solamente, ahí no vamos a decir el two. It is 9:29. Excellent, very good, very good. Ok, eso del reloj fue un éxito. Very good, very good. Thank you so much. Bueno, como usted fue voluntario, forzado, Jonathan, le toca ahora hacer ahí verdugo y escoger a otro compañero. Vamos. Vamos a ver. No,
Néstor Amílcar. Okay. Néstor, are you there? Are you there, Néstor Amílcar? Maybe no. Néstor, ¿no te escucha? Yes. Por ahí me ayudan con sus micrófonos, por favor. Por ahí escuchamos ahí unas conversaciones que no deberíamos escuchar todavía. Está muy temprano. A ver, Néstor, ¿será que tenemos a Néstor por ahí? Yes. Ok, excelente, Néstor. Entonces, esto es para usted. This is for you, Néstor. 19. Where are you taking the English class? Where are you taking the English class, Néstor? Long answer, long answer. Where are you taking the English class, Néstor? ¿Lo perdimos? Aquí estoy, teacher. Estoy tratando de entender las preguntas. Ah, ok, no importa. Entonces lo esperamos. Le damos ahí un momento para que recapacite, piense. Very good, very good. Vea que dice where. Estoy preguntando por un lugar. Para mientras voy a ver. Juan, ¿usted tiene alguna pregunta? Juan Trejo. ¿Tiene alguna pregunta? No, teacher. Si en dado caso la respuesta sale así a quien quiera resolverla, pues quiero participar nada más. Ah, ok. Entonces, si quiere después que vaya, que termine con Néstor, creo que soy, voy con usted, Juan. No hay problema. Con otra pregunta. Y Juan dice, ¿para qué hablé? No, Juan, no se preocupe. Pero de pronto, si Néstor de pronto tiene problemas con la respuesta, tal vez podemos ayudarle. Néstor, sí. ¿Necesita ayuda? Ok, sí. No hay problema. Le ayudamos. Yo creo que Juan está ahí ansioso por ayudarle. Menos mal, gracias. No, eso es bueno. Ya estaba preocupado, pero ya estaba preocupado. Ya está sudando, estaba yo que está lloviendo. A ver qué me van a preguntar, decía. ¿Sí? Te he visto, Juan, cuando me toque a mí me ayuda. Miren ese Alexis. Sería, I'm taking my English class in my house. Oh, very good. That is an excellent answer. Thank you so much, Juan. Muy bien. Si de pronto quisiéramos ser más específicos, podrían mencionar, y si ustedes saben el vocabulario, podrían mencionar un lugar de la casa. Por ejemplo, I am taking the English class in the living room, in my room, in my bedroom. También. In bedroom. In bedroom, in the bedroom, in my office. ¿Quién sabe si están en sus oficinas, right? No sé. Ya, o sea, ahorita lo veo como en la pradera, sé, una cosa en las montañas. Second house. Like in a mountain. In the yard. In the yard, in the stadium. Are you in the stadium? Estudio, quise decir, perdón. Óiganlo, oigan, Alexis, en el estudio, en el estadio. Estudio, estudio. Very good, very good. Oh my God. Espero que no se me vaya la luz, chicos. Le cayó, se cayó de la silla. Y de repente por ahí se va a ir gol. Oh my God, it's raining a lot. Espero que no se me vaya a ir la luz. Es mi mayor temor. Vivo con el temor que se me vaya la luz en la última clase. Bueno, thank you so much. Vamos a continuar por ahí. Bueno, ahora vamos con Juan, como él ya participó. Le voy a darlo por... No, Juan, tranquilo, me le va a dar un... Bien asustado, sí. Me le va a dar un infarto. Tranquilo, Juan, relax. Lo que iba a decir es que usted puede te van a quitar el título. Usted puede seleccionar a la siguiente persona que va a participar, Juan. Eso le iba a pedir, tranquilo. Excelente. A mi buen amigo Román Villalobos. Ok, Román Villalobos, por ahí. Eso está Carlos. Bueno. Muy bien, entonces Carlos, Román, este es para usted. Ah, oh, está cargado. Está cargado, los dados. Let's see. What's your last name? Ah, easy, right? A ver, Carlos. What's my last name is Grace. Is Reyes. Grace. Grace. Grace, can you spell it? K R
Okay. Late. Ay, ya me trabé yo solo. Vamos, de nuevo, vamos. One more time. No, yo digo el tres porque es más corto, el diálogo es más largo. Okay. R. A. T. Me quedé un poco perdida con su last name, Román, Carlos Román. ¿Nos escucha? Sí. Si ahora lo escucho un poco cortado. Okay. R. A. T. T. E. Oh, really? ¿Qué apellido tan curioso el que tiene, Román? Es bien poco común. Ok, lo voy a dejar descansar, Román. Ya no se asustado, ya no se preocupe. ¿Cómo es la C? ¿Sorry? ¿Cómo es la Z? La Z. 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 D, Z, sí. Sí, Z, con zumbidita en la lengua. Z, Z. Sí. Very good, Carlos. Thank you so much. A ver, Carlos, selecciona una última persona para que lo haga aquí delante de todos y nos vamos a ir luego a breakout rooms. Ana Ruth. Ok, Ana, creo que ustedes se conocen. Yo siento que ahí hay un amor fraternal, ¿verdad? No sé. Con amigos bastante. Así. Con amigos, ¿verdad? Bastante. Ok, oiga, eso se va a ver. Bueno, Román. Y de ahí a Ruth le va a decir a Juan. Juan Trejo. Muy bien. Ok, tenemos una teacher. Sorry. Coworker teacher. Ah, you are coworker. Ah, por eso. Very good. Miren, pero qué chévere. Espero que practiquen en el trabajo, aunque sea si se ven en el receso, aunque sea, dígale hello. Very good. Veamos, para Ana Ruth va a ser esta. Number 10. This is for you, Ana Ruth. What's your best friend's name? What's your best friend's name? Ajá. Ana Ruth, what's your best friend's name? Mañana la voy a ver, Ani, no se lo olvide. Música. What's your best friend's name? Best friend's name is Carlos. Ah, very good. Pero no Carlos Román, right? No, right? No. Ay, ¿cómo es eso? Te voy a cortar. Híjole. Híjole. Mañana ya es como que le va a hacer ahí algo en el trabajo, right? Very good, guys. Thank you so much for all the participation. It was excellent as always. So now it's your turn to practice this with a classmate. Ahora es el turno de que yo quisiera escucharlos a todos y preguntarles a todos. Yo sé que todos pueden y todos tienen la capacidad, pero lastimosamente por cuestiones de tiempo y porque necesito que todos practiquen, no lo puedo hacer con todos acá. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a crear breakout rooms y bueno, yo no les puedo compartir lastimosamente la rueda, no puedo compartírselas, pero sí puedo compartirles las preguntas. Las preguntas son todas esas. Miren, son 20 preguntas. 20 preguntas. Revíselas, léalas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear breakout rooms en este momento. Los voy a colocar en pareja. De pronto por ahí algún grupo me va a quedar en trío, pero la mayoría va a trabajar en pareja. Entonces, si se fija, ahí hay 20 preguntas.
Lo ideal es que usted le pregunte tanto como pueda a su compañero. Mi recomendación personal es que no vaya en orden, ¿ok? No le pregunte la pregunta 1, 2, 3. No, pregúntele la 1, la 18, la 9. Pregúntele en desorden. Así el compañero y usted tienen la oportunidad de practicar diferentes estructuras, ¿verdad? Porque si se fijan, las primeras son estructuras bastante básicas y esto es como lo último que ya hemos estudiado. Así que para que usted vaya así haciendo como challenge, tipo reto, ¿verdad? Ir intercalando estructuras para que su compañero pueda ir pensando rapidito, ah, eso se contesta así, esto es de esa forma, aquí tengo que utilizar esta estructura. Así que les voy a pedir que le tomen una foto a esa última práctica oral, porque recuerden que cuando vamos a breakout rooms, ya no tienen acceso a esta imagen, así que tómenle una foto, si ustedes gustan lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp, revisen las preguntas antes que nos vayamos a breakout rooms y díganme si hay alguna pregunta que usted no entiende o no sabe cómo responderla, y aquí entre todos lo solucionamos. Recuerde que al momento de dar su respuesta siempre tiene que utilizar respuestas largas. No solo le vaya a decir yes, no, no solo le vaya a decir in my house, o si le preguntan cuál es su apellido, solo Mengíbar, no, right? My last name is, my phone number is, my classmate is serious, is funny, etcétera. Entonces hay que utilizar respuestas completamente largas. A ver, ¿hay alguna pregunta, valga la redundancia, sobre las preguntas que les estoy mostrando? ¿Hay algo que no se entienda que estamos preguntando? ¿No? ¿Están todas claras? Si me ayudan por ahí. Sí, dígame, ¿cuál es tu pregunta? En la última, en el número 20, te dice, in your house doing, eso no lo entiendo, que me pide. Ah, ok. What is a person in your house doing? ¿Qué está haciendo una persona que está en su hogar? ¿Qué está haciendo una persona? Puede ser su mamá, su hermano. Y si usted está solo y le toca preguntar, que le contestar eso, invéntelo, aunque sea el fantasma. Okay. Very good. Very good. ¿Alguna otra pregunta sobre las interrogantes que tenemos por ahí? ¿No? Ok, entonces en este momento voy a pasar a la creación de esos grupos. Recuerde, cualquier problema me lo puede informar y yo con gusto pues voy a pasar por ahí. De todas maneras voy a pasar supervisándolos a todos. Ya les mando la invitación por ahí. Ok, muy bien. Ya estamos listos, todos ya tienen acceso a sus preguntas. Yes, yes. Recuerden que cuando nos vamos a breakout room ya no están. Entonces vamos a ir en este momento, ya voy a llegar por ahí por si hay dudas o algo. Quiero escucharlos hablar, ¿ok? No tengan pena cuando yo entro, a veces se quedan callados, pero no, usted continúe, ignore que yo estoy ahí. Solo si tiene una pregunta, pues entonces me la hace, yo con gusto ayudo y luego le doy retroalimentación de lo que yo he podido escuchar. Vamos a ir entonces en este momento. Déjenme ver. Ahí estamos. Recuerden, algunos van a estar en trío. Intercálense los tres. No solo una persona pregunte. Vamos a ir en este momento. Ya les mando por ahí la invitación. There you go. There you go. Ahorita han recibido su invitación. Vamos a ver. Excellent, very good. Marvin recibió su invitación, Juan José. Hola, fíjese que cuando quise aceptarla, creo que le presioné afuera y se me pasó la opción de. Ah, ok. Déjeme ver si puedo llamarlo por ahí. Está la 11. Sí, eso estoy viendo. Déjeme ver. Y ya no le sale la invitación, Juan José. No, ya no, ya no me apareció. Pero apenas toqué en esquina. Ajá. Y no,
no fui preciso en el botón de aceptar. Perfecto, vamos a hacer algo. Lo voy a mover a otra sala solo para que le salga la invitación, porque fíjense que no me aparece para poder enviársela de nuevo. O voy a entrar a esa sala y voy a intentar mandársela desde ahí, ¿ok? Ya se la envío. Gracias. Hello, hello. Hi, teacher. Hi. Fíjense que estamos teniendo por ahí problemitas con su compañero, pero no sé por qué no lo puedo agregar. Oh my God. Está fuerte, o le están dando duro a los trastes. Los están aventando ahorita, mentiras. No, vamos a hacer algo, mire, espérenme aquí un momento y ya le mando al compañero, ¿ok? Voy a intentar traerlo desde allá, ¿ok? De acuerdo, teacher. Excelente. Perdón, perdón, fíjese que intenté llamarlo desde allá, pero no se puede, así que voy a hacer algo sencillo acá, ¿ok? Lo voy a mover en este momento, no se preocupe. Veamos, voy a mover acá a este chico, lo voy a mandar acá, y a usted, Juan José Pineda. Déjenme ver. Aquí está. Lo voy a mandar a otra sala para que pueda participar ahí con otro compañero. Me avisa si le llega la invitación. Sí, ahora sí, gracias. Excelente, un gusto. Hi, Jonathan. Hi, Hugo. Me sacaron de la sala en la que estaba, Lee. Sí, Jonathan, lo siento, es que fíjese que tuvimos un pequeño problema y en la sala donde usted estaba habían tres personas y a Hugo lo tenía solo, así que lo siento, tuve que moverlo, pero empecemos de nuevo, no hay problema. Empecemos, Juan. Ayúdemele a Hugo. Bueno, ah, Jonathan, inicio, what time is it? Ya le digo, okay. It is 13:30. Yes. One more time, please. It is. Ahora es 12. It is 12. Mm-hmm. 12:10. 12:10. Very good. Yes. Yes. Es que creo que el número 3 era el problema. 13. 13. Sí, ahora ya son dos. Very good. 13. Muy bien. Ahora, what time do you go to sleep? I going to sleep at 10 o'clock. Voy yo nuevamente. When is your birthday? My birthday is 18 August. Oh, very good. Just a little correction. Cuando hablamos del birthday, siempre antes de la fecha ponemos una preposición on. My birthday is on, luego decimos el mes y después el día. August 8. Ajá, muy bien. August. Very good, guys. Bueno, los voy a dejar que sigan practicando. Lo están haciendo perfectamente. Sigan usando estructuras largas y voy a ir a ver cómo van los otros chicos, ¿ok? Bueno, gracias. You're welcome. My birthday is is 14 February 14. What's your phone number? My phone number is 7-0-4-0.
06744. Okay. What do you do? What do you do? I eso es que hago, vea. What do you do? Ajá, ¿qué está haciendo? Estoy siendo observada por Egma. I am. Teacher, auxilio. What do you do es que hago actualmente, ¿verdad? No, what are you I doing? I am studying. Okay. No, I am. No. 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 Hay una gran diferencia entre what do you do y what are you doing. What are you doing es qué estás haciendo en este momento. En este momento, ajá. Exacto. Pero what do you do se refiere a qué hace usted para vivir. Por ejemplo, su profesión o si es un estudiante. Ah, ok. I am. Y para decir que trabajo en una oficina. Ah, I work in an office. Ah, okay. Work in an office. I work in an office. Very good, muy bien. Okay. Bueno, aprovechando que estoy acá, quisiera ahora escuchar que Milagro le pregunte a Alexis también. Ah, ok. Alexis. es que yo primero. Dice, what's your best friend's name? What's your best friend's name? My best friend's name is Roberto. Okay. How old is your best friend? My best friend or is 42 years old. Years old. What's your best friend like? My best friend like is intelligent. Okay. Sorry to interrupt you. Lo siento, lamento interrumpirla, pero ya casi me voy y quiero hacer una última corrección para Alexis. En este caso, Alexis, what's your best friend like? Para la respuesta solo diga, my best friend is intelligent. En la respuesta no agregamos ese like que tiene ahí la pregunta. Simplemente usamos el verbo to be. My best friend is intelligent, serious, etc. Okay. Any question, guys, before I go? ¿Alguna pregunta antes que me vaya? No, ninguna. No. ¿Hablen ahora o que calle para siempre? Just kidding, guys. Igual, si hay dudas, cuando regresemos al salón principal, me las pueden hacer. Voy a ir a seguir viendo a los otros chicos, ¿ok? Thank you. You're welcome. Okay, bye. Sí, movies. Movie my favorite. ¿Cómo decirlo? All. Todo tipo. Okay. When is your birthday? My birthday is in October. October. Yes. Okay. How old are you? I'm 30 years. Oh. 30. I'm 30 years old. Okay. He's very young. Oh, exactly. He's dancing. Very good.
What is a person in your house doing? What is a person? My son is a study. Okay. Mm-hmm. My son is studying. Aquí utilizamos el presente. My son is studying. Very good. También quería mencionar por ahí lo de birthday, el cumpleaños. Birthday. Uh-huh. Esa I no es tan I como la de nosotros, la I latina, I, ¿verdad? Sino birthday. Birthday. Uh-huh. Birthday. Birthday. Y lleva ese sonido del 3 en medio. Birthday. Birthday. Uh-huh. Very good. Una última pregunta. A ver, y me voy. Vaya. What time do you go to sleep? I go to sleep 11 o'clock p.m. Very good, very good. Thank you so much, guys. Do you have any question before I go? Antes que me vaya, ¿una pregunta? ¿No? No, teacher. Ok, no. Nos quedan unos 2 minutos, quizás sigamos practicando y cualquier duda, pues la hacen saber allá en el main room cuando volvamos, ¿ok? Ok. Very good. Bye bye. Thank you. Perfecto. Ahorita le vamos a consultar. En el mejor momento. Oh my God, me estaban esperando, right? Sí. Teacher, con respecto a la pregunta de la 17, who are your English class? Es ¿por qué estás en clases de inglés? No, en este caso dice how are your English classes? Es como ¿cómo son tus clases de inglés? Ah, para la respuesta puede ser como, ask how. How, por el how. My English classes are, y ahí usted menciona un adjetivo que describa cómo son sus clases de inglés. Perfect. Sí, estábamos. Nos estábamos yendo para otro lado. Ah, bueno, qué bueno que llegué a tiempo, entonces para sí, conducir. Correcto. Es como estábamos hablando también con la 9, la de what do you do, ¿verdad? Que esa es como a qué se dedica la persona. Exacto, así es, a qué se dedica, si es estudiante, si es empleado, si es maestro, etc. Ajá. Digamos, puede ser la respuesta, I am mechanic. A mechanic. Mechanic. Uh-huh. Ajá. I am a mechanic, yes. Ajá. Ah, pues sí, no estábamos mal. Entonces. Sí. Oh, muy bien. En a doctor. Who is a doctor? Who are you a doctor? No. Bueno, vale que los doctores me dan miedo. No. Engineer. Engineer? Wow, yes. Very good, interesting. Interesante. Very good. Si quieren, podrían hacer ahí una demostración y ya con esto nos vamos a regresar al cuarto principal. Bueno, no sé si quiere. Aquí va. What are you like? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? Seis. Six. Six. Correct. I am. ¿Cómo eres tú? I am very, very funny. Yes. Vamos a ver. Who do you spell your first name? My first name is spelled H-O-G-O. H-U. H, sorry. Very good. Es que sí, a veces cuando no practicamos el alfabeto, a veces se olvidan las letras. De vez en cuando denle una miradita por ahí. Bueno, los dejo. Yo creo que ya los voy a llamar al salón principal porque ya es hora de terminar, ¿ok? Bueno, de acuerdo. Gracias. Thank you so much, guys. Eduardo, what happened with you?
Blanca, what happened with you? ¿Qué me les pasó? Anything? Hello, hello guys. Welcome back, welcome back. We are just here waiting for the rest of the students. We are here just waiting for the rest of the students. I guess everybody's here. Yes? Is everybody here? Yes. Yes? Y si no, pues se quedaron allá solos en los breakout rooms. Van a comer pastel. Ahorita repartamos lo que hay un poquito. Very good, very good. Well, guys, thank you so much for the participation in this activity. It was very good. Por ahí tuve la oportunidad de escuchar a varios y lo estaban haciendo muy, muy bien. Los felicito por eso. Y bueno, los animo a que sigan siempre practicando, ¿verdad? Marvin tiene una pregunta. Sí, estamos deliberando en el grupo referente a las preguntas. La pregunta 9 y a la pregunta 16, ¿cuál es la diferencia o en qué momento podemos utilizarlo? Por supuesto. Por lo menos la 16 entiendo, ajá, yo no sé, tal vez la 16 la entendí como que usarlo en creo que estoy haciendo en el momento, what are you doing? Ajá, así es. Pero what do you do? Le ayudo, sí, no se preocupen, Marvin, no hay problema. Sí, varios me preguntaron eso y había cierta confusión. Bueno, aprovechamos para aclarar entonces. La pregunta de what do you do se refiere a cuál es tu profesión, qué haces para vivir. Entonces ahí usted va a responder, I am a teacher, I am a student, I am a secretary, I am an engineer, I am a doctor, etcétera, lo que usted sea. Y la 16, what are you doing, es lo que usted está haciendo ahorita, que es cuando utilizamos el presente continuo. Por ejemplo, I am speaking English, I am giving the class, etc. No sé si eso ayuda a resolver su duda, Marvin. Yes? Ok, excelente, teacher. Thank excellent. You. Very good, guys. Very good questions. Son bien observadores, ya vi. And I like that. Me gusta mucho eso de ustedes. Well, unfortunately, it's time to say goodbye. Unfortunately, right? So it's time to say goodbye. So thank you so much, guys. La verdad que ha sido un gusto trabajar con ustedes. Me ha gustado mucho el grupo. Son muy participativos y pues sigan así, ¿ok? No dejen de participar. Pongan en práctica cada cosa que aprendan durante las clases. Yo los animo a eso. No se den por vencida. Y por ahí tenemos este mensaje para ustedes. Work hard. Trabajen duro. Dream big. Sueñen a lo grande. And never give up. Y nunca se den por vencido. Okay, that is for you guys. Thank you so much. It was a really pleasure to work with you. Nice to meet you all. I hope you continue with level number 2. Les deseo lo mejor. Y pues espero que nos veamos más adelante, ¿verdad? Como ya saben, eso es una lotería. Pero si nos vemos más adelante, ya quiero que todos aquí hablen inglés. Full English, right? Yo sé que todos tienen la capacidad, todos pueden, y hay que quitarse la pena, el miedo, ahorita que estamos iniciando en estos niveles básicos. ¿Ok? Thank you so much, guys. Una consulta. Dígame, ahorita, Carlos. Para mañana, ya para mañana tendríamos que esperar, o para el siguiente nivel, sí, que nos avisen. Así es, Carlos. Para cuando ya iniciemos clases para el nivel número 2, pues ahí les van a avisar a ustedes con mucho tiempo de anticipación, les van a mandar nuevamente los enlaces, ya sea para el nuevo grupo de WhatsApp, para la nueva lista de reproducción de YouTube, para el enlace para las nuevas clases, porque esos que tienen ahorita ya no van a funcionar, les van a mandar unos nuevos. Pero nuestros compañeros ahí de administración les van a hacer saber toda esa información. Sí, la duda que tengo, que no confirmaron si habían recibido la documentación. La documentación. Ajá, no. Mire, yo creería que si no le han dicho que algo está mal, quizás es porque ellos ya recibieron. Como son tantos alumnos, me imagino que van poco a poco. Ya. Y de todas maneras, las clases no inician rápidamente. A veces se les da como una semana de intervalo para que inicie. Y me imagino que todo eso ellos terminan de procesar toda la documentación que INSAFO requiere, ¿verdad? Ok. Perfecto. También José Mengíbar tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí. Es una pregunta que posiblemente la respuesta ya esté. No, sé que es en línea el curso, pero ¿habría material de apoyo impreso?
Pues fíjese de que no, lamentablemente por ser pues un programa en línea, material impreso no hay. Es no. Únicamente ese que está ahí disponible para ustedes y pues ustedes pueden buscar apoyo extra también en diferentes recursos por ahí públicos que estén en internet, ¿verdad? Perdón, pero digamos el material que ya tenemos en la plataforma de cada nivel, ¿siempre lo vamos a tener disponible o tendríamos nosotros que...? Que ahí sí le quedó mal. No sé si se borra el acceso para que ustedes tengan acceso al nivel número 2. Le mentiría, no sé si se les va a quitar el acceso, pero déjenme preguntar y yo les escribo allí en el WhatsApp para confirmarles si siempre van a tener acceso a ese nivel más el otro o si solo es uno a la vez. Sí, déjenme para poder, digamos, grabar o guardar algo. No sé. Ajá. Ok, perfecto. Sí, yo le aviso entonces. Sí, ¿y si se logra grabar, hay derechos reservados o es siempre se... O sea, si los, se puede grabar, se puede seguir usando. Sí, lo que pasa es que por los derechos... Exacto, de, justamente eso iba a mencionar. Justamente iba a mencionar. Recuerden que por ser, pues sí, todo con derechos reservados, no se puede duplicar ni sacar copia de absolutamente nada de lo que se trabaja en la plataforma, ¿verdad? Porque obviamente como inglés corporativo ellos tienen los derechos reservados de todo el material, no podemos reproducirlo en ningún momento, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por eso. Okay, guys, any other question? No? Okay, guys, thank you so much for everything. Muchas gracias por toda la participación que han tenido durante todo el nivel, por toda la ayuda en el desarrollo de todas las actividades que les he traído. Espero que lo hayan disfrutado y pues, see you soon. Nos vemos pronto. Have a good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Thank you, teacher. Bye. My pleasure, bye. Guys. Keep on working. Keep on working. You're welcome.